Cuartos de hora esperando de estar aquí arriba, después ir a la muela a la derecha, un morrito que haya llegado, volver aquí, remontar más a Villa Martín, ahí a los campos inundados, después a la izquierda hacia el Algar. Gol en Algar. Gol, allí vamos a hacer el gol, van a hacer el gol los que lleguen, los demás aterrizados ahí en los sembrados mortales. Vale, pues buen vuelo. De carrera ahora he encontrado una térmica, parece sí. Silvio con una Speed 7 Lila, están las 7, las Pro, por ahí hay una Swing también, podría ser David Cubell. Han pinchado ya la primera baliza, ¿no? Sí, han hecho el Star, primera baliza, van caminando en la segunda mesa, ahí ya han pillado térmica. Van a Villa Martín. Es el grupo de cabeza, ya te digo, ahora se han juntado todos ahí otra vez. No hay ninguno escapado ahora mismo. Aquí había uno que estaba remontando, ¿dónde está? Ah, mira, ya está ahí también en la térmica remontando, ya escapan por allí. Desde Villa Martín. Reina y Félix, por allí marchan. Desde Villa Martín. De Villa Martín. Se van. Ya se van. Allí hay tres ya que se van. Y ahora queda ya al gol, al Gar, que está a unos 30 kilómetros, ¿no? 30 kilómetros no llega, pues sí, más o menos. We'll be right back.
Casti, que es el ganador de la manga. Ha llegado por delante de todos por lo menos 10 minutos, ¿no, Casti? 10 minutos o así. ¿Qué ventajón le sacaste allí en Villamartín? No, es que me vine al mogote otra vez yo, solo. Y ahí les cobré toda la ventaja. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena, soy Mica Díaz. Y nada, hoy la manga, teníamos que hacer un start point de 2 kilómetros sobre el despegue y luego irnos a un pueblo que estaba hacia la derecha. La Muela. Efectivamente, el pueblo de La Muela. Al principio la idea era hacer La Muela y volver a Algodonales, pero bueno, el grupo ahí dudó un poquito y ya le tiramos directamente a Villamartín. En un principio, cuando llegamos al llano, nos costó, la térmica era muy floja, nos costó mucho subir, estuvimos ahí girando pequeñas térmicas, hasta que ya derivando poquito a poco, a la altura de Villamartín, ahí ya enganchamos una térmica muy buena, que nos subió a 1800, picamos Villamartín y ya nos vinimos para acá en línea recta hasta luego. Cuidado, David, que a los lados hay valla, Que a los lados hay valla. David Corpas. Por lo menos 20 en gol. José Manuel Reina. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bonito el sitio, Un gol precioso. ¿El vuelo qué tal? El vuelo un poquito difícil al principio. Al principio cuando iniciamos la transición para la primera baliza. Después ya, una vez hecho Villamartín ya, girando de cola. A tope. Todo en cola y subiendo. Me alegro. Maravilloso. Felicidades. Gracias.